Este antimonumento se ha vuelto icónico y está ahí para que no se nos olviden estos rostros. Todos ellos con un nombre. Jóvenes con emociones, con amores, con sueños. Esto es lo que se rompió en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Apunta, apunta, te estoy grabando. Que te vean. Como la puerta de estudiantes. Para eso sí son buenos, para apuntarles. ¡Ya mataron a uno de la ambulancia! ¡No mataron a la ambulancia! Tras enfrentar el horror de la desaparición de sus hijos, los padres de los 43 se toparon con una nueva pesadilla. El maltrato y el abuso por parte de quienes estaban obligados a ayudarlos, a estar de su lado. De ellos solo recibieron rechazo y escarnio. Esta es la verdad histórica de los hechos. Instituciones que su trabajo es decir la verdad a las víctimas, eran las instituciones que obstruían la verdad. Llegaron los expertos, el gobierno de Peña Nieto no quería que llegaran, no querían que investigaran qué pasó esa noche. Desde el principio no nos equivocamos, que fue el Estado. Para nosotros fue ese tiempo de lucha, de exigencia al gobierno, ¿verdad?, por el avance, cosa que nunca se dio. Al contrario, ¿verdad?, ellos crean una mentira, ¿verdad?, para hacerle creer a la sociedad de cuál fue el destino final de nuestros jóvenes. Yo aún no logro entender qué es una desaparición, ¿verdad? Simplemente veo que mi hijo no está. Pero yo aquí voy a seguir y voy a seguir luchando. Y yo invito a todos, pues, que sigamos caminando. Nos hace mucha falta nuestros seres queridos y por amores que andamos acá. Y aquí vamos a seguir. Como presidente electo tras las elecciones del 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los 43 en el Museo Memoria y Tolerancia. Hago el compromiso con ustedes. El día 1 de diciembre, ese día voy a tomar posesión y voy a emitir un decreto para que se lleva a cabo la investigación. A tan solo dos días de haber tomado posesión y como primer acto público de gobierno en Palacio Nacional, el presidente López Obrador firmó el decreto que creó esta comisión. Le pedimos a usted, como padre, que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto. Gánese la confianza de todos los mexicanos, señor. Como usted ve, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza. Desde que se instaló la comisión, se han logrado avances puntuales. No suficientes, sin duda, pues nada será satisfactorio hasta descubrir la verdad. 42, 43, ¡justicia! Por primera vez se instauraron convenios interinstitucionales y con instancias internacionales para avanzar en el proceso a fin de esclarecer qué sucedió con los 43 estudiantes. No hemos avanzado mucho de donde pueden estar nuestros muchachos, pero ha habido, ¿verdad?, la organización de irse conformando, la comisión con todas las instituciones o personas, ¿verdad?, que están interesadas en llegar a la verdad. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresar nuestro profundo agradecimiento a la comisión presidencial que fuera designada para obtener verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Quizás no lo entendemos como madres, como padres, que es un poco retardado, pero para nosotros que quisiéramos pues ya tener la respuesta. Conversando con alguien por ahí, yo le decía, pero ustedes se dan cuenta que esto no es fácil, que esto va a tomar tiempo, van a tener que tener un poquito de paciencia, no pueden pedir todo de inmediato. Y él me decía, mira, yo no importa esperar, lo que no quiero es que nos mientan.
Cuando se formó la comisión, yo pues pensé que al formarse pues iba a ser rápido, ¿no? Ya la investigación y todo, pero pues hemos visto que, como nos explicaron, es paso a pasito. A partir de esta nueva voluntad del Estado mexicano por encontrar a los desaparecidos, se han realizado diversas labores de búsqueda. También se han celebrado reuniones con las autoridades y exfuncionarios que en su momento no dieron respuesta a los padres. Tras 7 meses de trabajo, se nombró al fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Dicho nombramiento es fundamental, pues permitirá avances mayores y expeditos en esta averiguación, que forzosamente debe empezar desde adentro para desenmarañar un proceso viciado. ¿Exactamente ahí afuera? Sí, bueno. Esto se hizo evidente cuando salió a la luz el video en el que Carlos Gómez Arrieta, entonces jefe de la Policía Federal Ministerial, presuntamente tortura a Carlos Canto Salgado, el Pato. A unas casas allá. Un día después de que la comisión solicitara a la fiscalía citar a Gómez Arrieta, este recibió un amparo por parte de un juez. Hoy me informaron de un amparo que le otorgaron a una persona que se presume participó en un presunto delito grave, violatorio de derechos humanos, y se le otorga un amparo. Estamos hablando de tortura. Adelante, compadre. Cumpliendo con el compromiso del presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional abrió a los padres y a observadores las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala y se comprometió a intercambiar información para apoyar en las labores de la comisión. General Ábalos es el comandante aquí del batallón. Carlos Montaner es un gozoso en la ciudad. ¿Estas son las construcciones nuevas? Sí. Una nueva. ¿Qué instalaciones tenían antes de construirse el centro aquí? Ya lo mencionó el mayor, anteriormente había un campo de fútbol. También mencionaron si era posible, con tecnología de punta, revisar lo que hay aquí abajo sin ningún problema. Si hay alguna empresa que necesite revisar las instalaciones que fueron remodeladas o que fueron construidas desde 2014 para acá en ese campo militar, lo podemos hacer cuando guste. Así que si ustedes tuvieron la información de todos los ataques que hubo, pues yo creo que también saben ¿hacia dónde se llevaron a nuestros hijos? Dices, bueno, entonces, sí sabían de nuestros muchachos cuando entraron, pero no supieron nunca cuándo, dónde terminaron. Eso no es creíble, señores. No es creíble. Aquí en Iguala, un joven de andaba en una motocicleta que nos estaba filmando cuando empezamos a buscar en las cárceles a los 43 padres de familia, y ese joven de la motocicleta le logramos el teléfono y resulta que se vino a meter aquí al batallón. Este centro sí estaría en condiciones de apoyar los esfuerzos que realiza la comisión. Se tienen que checar los archivos, tanto en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia a nivel nacional como el de aquí. Yo creo que estaríamos en condiciones de apoyar con todo gusto también. La escalada de injusticia que inició aquella noche en las calles de Iguala trascendió hacia las instituciones locales y federales amparadas en la impunidad. El nuevo gobierno ha asumido su responsabilidad con transparencia, abriendo puertas y ventanas para que los padres y las organizaciones que los apoyan puedan atestiguar que se está investigando de forma debida. El paso del tiempo pues no es aliado en muchas ocasiones, pero ya decía el subsecretario Encinas del tema de,
de la posible intervención de elementos de la Policía Federal. Desde luego que de parte nuestra la absoluta y total transparencia y disposición y apertura, y no va a haber ni cobertura, ni protección, ni impunidad. Con el fin de apoyar a las investigaciones, se integró a la Comisión Presidencial un comité científico asesor con las capacidades y la tecnología adecuada para incidir en las indagaciones. Nuestra especialidad tiene que ver con información geoespacial y poder entender los fenómenos desde la perspectiva de qué ocurre, en qué lugar, en qué tiempo. Y en ese sentido pueden ayudar a resolver dos preguntas fundamentales. ¿Qué pasó y dónde están los 43 estudiantes desaparecidos? Con la participación del equipo argentino de antropología forense, la Fiscalía General de la República y los padres de los desaparecidos, así como la colaboración de la Sedena, estas labores se mantendrán de forma permanente hasta dar con la verdad. Qué distinto todo. O sea, yo me acuerdo cuando estuvimos acá, creo que era sentado ahí, eran distintas las circunstancias y se nota, se agradece que finalmente se alinearon las constelaciones. Estamos todos trabajando por el mismo objetivo, que es determinar qué fue lo que pasó y dónde están los muchachos. Y honrado del cariño, de la confianza y de que crean que somos expertos. Nunca había tenido un carné que decía experto. Me alegra estar nuevamente aquí. El compromiso que ha tenido la CIDH desde el primer momento que fundó el GIEI hace que reconozcamos que el GIEI no hubiese existido sin la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son 5 años. 5 años que han transcurrido sin nuestros hijos. Vamos a poner todo de nuestra parte. No sabemos realmente cuál sea el resultado, pero la intención es llegar a saber dónde están. Vemos una voluntad política muy diferente hasta en el trato a la persona. Con esas personas que sí tienen disposición para saber la verdad igual que nosotros, para seguir adelante, pues tenemos esperanzas. Con este nuevo gobierno, pues vimos la disposición por parte de ellos, pero la confianza total pues no la tenemos mientras no tengamos resultados. El ánimo, digamos, florece, ¿no? Te da fuerza, ¿no? Que hay disponibilidad, bueno. No podemos estar cansados, ¿no? No podemos darnos esos lujos de cansarnos, los 43 padres de familia. O sea, hace falta un miembro de la familia y es el que se le está buscando con todo el amor del mundo. Tal vez el cuerpo es el que se dobla, pero el corazón y la mentalidad están bien fijas en encontrar a los muchachos. Como madre, me falta un pedacito de mi corazón para estar bien, para estar contenta con mis 3 hijos. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y saber qué pasó con nuestros hijos. Luego de que un juez federal desestimó un tercio de las pruebas presentadas por la entonces PGR, uno de los principales implicados en el caso Ayotzinapa fue absuelto y liberado bajo el argumento de que dichas pruebas fueron obtenidas de forma ilegal o incluso bajo tortura. Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria, hay que decirlo con toda claridad. La mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas. Por parte de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, seguiremos haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la Fiscalía General de la República hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes. Es cuanto, señor presidente. A raíz de la resolución judicial antes mencionada, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro privado con los padres de los estudiantes desaparecidos. Ahí se comprometió a convocar de forma inmediata al fiscal general de la República. Yo me comprometo a invitar a Germán Negro y que tengamos aquí con él
una reunión. Ante estos acontecimientos, el presidente López Obrador, acompañado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se reunió de forma extraordinaria con los integrantes de la comisión. En el caso del delito específico del momento de la desaparición de sus hijos, está tan sucio en el procedimiento, tan encubierto, tan tramposo, que realmente tenemos que volverlo a comenzar desde el principio. Es un procedimiento absolutamente ilegal e irregular. Y si es ilegal y es irregular, eso se cometió dentro del Estado mexicano como un acto del Estado mexicano y es un crimen de Estado.